La Fiscalía de Instrucción de Feria de Belville confirmó que las fuerzas policiales, junto a Gendarmería Nacional, lograron encontrar en Gobernador Virasoro Corrientes a Gianluca Tiziano Maschio Zapata, de 8 años de edad, quien había sido llevado por sus padres el pasado 22 de enero de la localidad de Montemaíz, provincia de Córdoba. Los padres del niño, Carolina del Valle Zapata y Gustavo Gerardo Maschio, no tenían el cuidado personal del niño. Y tras una visita de reinserción familiar, nunca lo devolvieron al domicilio de Ricardo Daniel Zapata, abuelo sobre quien recae la guarda del niño. Gianluca se encuentra en buen estado y la fiscalía ya trabaja para su traslado a Córdoba. En tanto, con la coordinación del Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico estuvo presente efectuando tareas preventivas contra la comercialización de estupefacientes en el transcurso del Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2023. En esa ciudad se desplegaron varias dotaciones y detuvieron en diferentes lugares y procedimientos a 4 sujetos de 18, 19, 30 y 34 años, quienes luego de una serie de seguimientos y pesquisas fueron sorprendidos por investigadores de la fuerza en plena tranza, venta de cocaína y marihuana, en inmediaciones a la plaza donde se desarrollaba el espectáculo. Cabe mencionar asimismo que en el marco de tareas preventivas en conjunto con Policía de Córdoba se efectuaron patrullajes en rutas de acceso, plazas, en el ingreso al predio y en diversos sectores del mismo, deteniendo en un control a un sujeto de 41 años con una serie de elementos que había hurtado momentos antes y secuestrado, entre otros 26 procedimientos positivos, dosis de marihuana y cocaína, entre otros elementos en infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.